Herrera, diputados provinciales, he trabajado en la Cámara de Diputados precisamente para que esto hoy sea una realidad. Un saludo muy especial a mi querido amigo Fidel, encargado de la DENSE, que está en esta oportunidad trabajando también. Gracias, Fidel, querido. Bueno, fíjate que lo vamos a seguir a tu lado izquierdo porque para sacarte de ahí va a ser. Bueno, a mi querido amigo Hugo Enrique, que te gustar los distintos sabores, las distintas bebidas, al lado izquierdo desde este lugar donde estamos nosotros, pueden acercarse para que puedan precisamente degustar riquísimas bebidas. La Kelly me decía que tiene daiquiri de frutilla, entre otras bebidas también. Dice esperma de pitufo también tiene, me decía. Así que pueden pasar por ese sector. Sí, señor. Yo cobro, ¿eh? Y seguramente lo ha hecho con vos ese trabajo. Es color azul, celeste, ¿no? No sé si lo conoces. Bueno, vamos a poner un poco más de música, que estamos de fiesta en Villa del Roble, maestro. Fíjate si me gustas algunas guarachas, algunas cumbias, para que levantemos un poco más el ritmo. Estamos en el fin de semana aquí para vivir una verdadera fiesta. Queremos contarles que en un ratito van a llegar a sacar de... Cansaban esa posta. O sea, era un camino real a donde transitaban los soldados, héroes de ese momento. Comisionado, perdón, Duilio Porello y Nancy Urquiza lo están escuchando en vivo en los estudios de Radio LV11. Cariño, ¿cómo estás? Duilio, ¿cómo andas, hermano? Un gusto, sí, gracias por la atención. El margen izquierdo del río Dulce, más precisamente. Oh, orgulloso, porque es un trabajo que le venimos haciendo y bueno, gracias al gobierno de la provincia que nos da todo el respaldo para que nosotros tengamos la libertad.